¿Qué onda raza, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí a su canal de Cremas de Corazón. Estamos grabando, pues prácticamente diario. Ahorita acabamos de subir el video sobre Memo Ochoa, Malagón y Oscar Jiménez. ¿Qué pasa con el portero del América? Si no lo han visto, lo subí hace ratito, entonces todavía pueden verlo. Que por cierto, se me olvidó poner la descripción del video. Ahorita lo voy a hacer, se me olvidó. Pero bueno, espero que estén bastante, bastante bien en esta tarde noche. Eh, hace poco subí el video de Ochoa. Ahorita voy a subir este video porque me pareció muy interesante lo que se estaba comentando en algunos grupos de la América, en otras páginas. Entonces por eso decidí aclarar esta situación. Que nada que ver. Entonces. Si sí, quiero ser breve, rápido, conciso en lo que les voy a decir. Antes de empezar el video, si son nuevos en eh, ver un video nuestro, por favor suscríbanse. Eso nos ayuda muchísimo, nos ayuda a que el canal siga creciendo. Y también, si les gustó el video, regálenos un like. Y si ya son viejos suscriptores, coméntenos desde cuándo nos siguen, desde dónde nos siguen y también si les gusta o no el contenido. Todos los haters absténganse de, de poner alguna pendejada porque ya saben que nunca nos van a tirar. Entonces ahí les encargo. Bueno, eh, estaba investigando hace ratito un poquito de la actualidad del América. Recuerden que América jugará el día de mañana eh, un partido referente a la Copa... Sky, la Copa por México, como quieran llamarle. Un partido contra los Pumas. América viene de un empate eh, contra Necaxa y una victoria contra Toluca. Ahora el tercer encuentro se jugará contra los Pumas. Eh, entonces estaba investigando eh, la posible alineación. Estaban unas cosillas ahí de la América. A lo cual me llevó a ver bastantes comentarios. Y algunas publicaciones. que decían que América y Chivas estaban planeando hacer un intercambio. Que América iba a ceder a dos jugadores a Chivas. Para que llegara uno de Chivas. Ya cuando estuve investigando un poquito más aquí. Los que están tirando esta noticia refieren que alexis vega es del interés del club américa y que el club américa estaría ofreciendo a dos eh, dos jugadores del américa por alexis vega ya que me puse a investigar muchos eh, dicen que los dos jugadores que chivas estaba pidiendo son jonathan dos santos y también eh, salvador reyes chava reyes y supuestamente una suma de dinero adicional. Cuando vi esto, bueno, por Alexis Vega, estos dos más dinero por Alexis Vega. Cuando vi esto, la verdad es que me cagué de la risa y me puse a investigar un poquito más y les voy a decir que eso es prácticamente falso. América, eh, en cierto sentido, pues en el América no sobraría un jugador como Alexis Vega, pero... En Chivas no van a soltar a Alexis Vega, que es el único jugador que les marca diferencia. A lo mejor sin estar un jugador como Jonah o como Chava Reyes, pero aquí lo interesante es que ni Chivas ni América. Tienen tratos, ya estuve investigando por ahí también con alguna gente y no existe tal rumor. Y yo no entiendo por qué, y si no lo han visto en muchas páginas de Facebook, lo han estado poniendo. Por ahí algunos tweets y, y, y diferentes eh, páginas ponen esto y ponen eh, de última hora: eh, Alexis Vega pasa a traicionar a Chivas y se viene al Club América, lo cual. Pues no es cierto, como les digo no hay nada concreto. América lo que pues tampoco espera ahorita es dejar salir a jugadores mexicanos porque tiene sobrecupo de extranjeros. Recuerden que eh, los probables que han a salir son Mere, Benedetti que todavía no sabemos a ciencia cierta, perdón, si el Tano lo va a ocupar o no y también está la posibilidad de que Bruno Valdés eh, también abandona el nido. Entonces, todavía están en veremos también lo de Viñas que podría abandonar a la América para irse a Mazatlán a préstamo o a Atlas. Pues todavía está ahí. Pero no, eh, no crean eso ni se hagan ilusiones de que Alexis Vega va a llegar a la América porque no es verdad. Y bueno, yo les puse en el título para también. Eh, que ustedes vean como es muy fácil poner algo así y que la gente pues se enganche, ¿no? Pero bueno, no hay nada concreto. Eh, yo sé que en Chivas lo que quieren es que Alexis vaya a Europa. E incluso el mismo Alexis, que eh, lo que quiere él es irse a probar Europa. En Chivas no han recibido ninguna oferta formal por Alexis Vega, entonces Alexis ya reportó con Chivas y estaría, eh, listo para también ya enfrentar el partido que tiene Chivas, el siguiente partido que tiene en Copa Sky, Copa M, Copa por México, como quieran decirle entonces no hay nada concreto pero sí me apuraba a decirles esto me apuraba comentarles esto que pues vi hace ratito me pareció interesante y pues obviamente aclarárselos a todos y todas ustedes así que eh, no sé qué opinan ustedes, a mí en lo particular cuando pasan jugadores de Chivas a América y de América a Chivas pues se me hace una completa falta de respeto hacia las dos instituciones, hacia la camiseta, porque son acérrimos rivales, ya pasó con Molina, ya pasó con Oribe Peralta. Eh, ¿Quién más? Eh, ay, creo que oso González también ya estuvo en América y en Chivas. Bueno, recuérdenme ahorita ustedes eh, de quienes se acuerdan que hayan estado en América, luego en Chivas y lo comentaremos aquí, ¿vale? Entonces, eh, no se hagan ilusiones, tampoco caigan en eso. Alexis Vega seguirá en Chivas a menos de que haya una eh, propuesta formal de Europa. Eh, se hablaba mucho de que Tigres podría comprar a Alexis Vega, que estaban ofreciendo muchísimo dinero, pero yo sí sé que Chivas no piensa dejar salir a Alexis Vega a un equipo de Liga MX, entonces, ojito ahí con eso, no vayan a ilusionarse, ¿vale? Entonces les dejo ahí la nota, espero que les sirva y mañana temprano tendremos nuevo video, así que activen la campanita, suscríbanse y regálenos un like si les gustan nuestros videos y nuestro contenido. Muchísimas gracias y nos vemos mañana temprano. Bye bye.